Gerardo Priego ganará el gobierno de Tabasco. Gustavo Madero. Villahermosa, Tabasco, 22 de marzo. El líder nacional tomó la protesta a Gerardo Priego Tapia como candidato del PAN al gobierno de Tabasco. Al realizar la toma de protesta al candidato panista al gobierno de Tabasco, Gerardo Priego Tapia, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, aseguró que Josefina Vázquez Mota alcanzará la presidencia de la República y Gerardo Priego el gobierno de esta entidad. Ante un repleto teatro Esperanza Iris, el líder nacional convocó a los tabasqueños para que el 1 de julio le abran un boquete al caciquismo de Tabasco, que por más de 80 años ha generado un rezago de Tabasco en el contexto nacional. Convoca Gustavo Madero a abrir un boquete al caciquismo en Tabasco. Recordó que hace más de 20 años logramos la misma epopeya en Chihuahua, con condiciones muy adversas pudimos abrir un boquete a la tiranía priista de aquel entonces encabezada por Pancho Barrios, por eso les pido su apoyo, su energía y entusiasmo para lograr los triunfos de Acción Nacional en Tabasco. Aseguró Gustavo Madero que Josefina Vázquez Mota alcanzará la presidencia de la República. A través de un video que grabó en tierras tabasqueñas, la candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, externó su respaldo al candidato del PAN al gobierno Gerardo Priego y al mismo tiempo envió una felicitación por su candidatura y le deseó éxitos en la campaña que se avecina. Estoy orgullosa de ti y les pido a todos ustedes que hoy nos acompañen, que cerremos filas y seamos un solo equipo por amor a México. Por México, por este México, que si es posible, vayamos juntos a construir. Gerardo, enhorabuena, muchas felicidades, con todo mi orgullo y todo mi afecto. Estoy feliz y estoy absolutamente orgullosa de que seas mi candidato, nuestro candidato, para cambiar la historia de Tabasco. Sin duda, será mejor contigo, será mejor con tu liderazgo, con tu apoyo, con tu solidaridad y con tu compromiso. Muchas, muchas felicidades. Gerardo es un hombre de mucha energía, de mucho carisma. Es un joven talentoso, comprometido, que con ese dinamismo y con la ayuda de todos ustedes va a poder convencer a la mayoría de los ciudadanos de lo que podemos construir juntos. Es mucho lo que podemos construir juntos con un buen gobierno. Imagínense nomás a Gerardo como gobernador, ¿se lo imaginan? ¡Sí! Bueno, pues para que empecemos por eso hay que imaginarlo, hay que soñarlo y hay que trabajar duro hasta lograrlo. Vamos a hacer lo posible, por eso vamos a hacer que esto sea posible juntos. Al dar la bienvenida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Gustavo Madero. El dirigente estatal del PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón, destacó que en Tabasco los panistas tenemos claro que la unidad de nuestro partido será la que nos lleve a refrendar los gobiernos que en Tabasco hemos ganado, y aprovechar las coyunturas electorales para ampliar el número de municipios que debe gobernar Acción Nacional. Desde luego, afirmó, alcanzar el triunfo con Gerardo Priego Tapia, en el gobierno de Tabasco, porque contamos con el candidato que hace diferencia, una diferencia real construida con preparación y esfuerzo, que conoce los problemas de los tabasqueños. Con Gerardo Priego tenemos la firme convicción de que Tabasco saldrá adelante del rezago en que viven las familias tabasqueñas, dijo. Debemos tener la capacidad para difundir entre los ciudadanos que los liderazgos de Acción Nacional han iniciado la tarea de abrir brecha, de preparar el terreno con propuestas serias de desarrollo encaminadas al aprovechamiento de la riqueza de Tabasco, no solo para beneficio de los mismos de siempre, sino también para todos los ciudadanos que vivimos en esta tierra rica en recursos, pero con un alto índice de pobreza. Estará en manos de los ciudadanos la decisión de concluir el camino que Tabasco necesita y que se requiere para llegar al progreso, al crecimiento económico, social, político y cultural de esta tierra, que es el futuro heredaremos a las nuevas generaciones. Hagamos historia, de nosotros depende que este camino lo construyamos